España. De las altas montañas inhóspitas baja el río que es frontera. Aquí gendarmes, allá guerrilla. Lleva en su lecho a ras del suelo bien protegido el cuerpo de Tania, la guerrillera. Sin turbulencia se desliza el agua sobre su cuerpo inerme. Cada gota, cada ola la acaricia, la saluda. Lleva a las aldeas, pueblos y ciudades el ardiente mensaje de Tania, la guerrillera, maestra y combatiente. El pueblo, sediento de libertad y justicia, se nutre de las aguas cristalinas. Recoge el mensaje que flota en el río. Contamina el aire. Empuja a la resistencia, a la lucha. En el lecho del río, cubierto por las aguas, yace el cuerpo de Tania, la guerrillera. Envía mensajes a su pueblo, a todos los pueblos, que era la misión asignada. Un ser muy particular, que a partir de ella van naciendo muchas leyendas y muchas creencias. Me gustaría contar la del Vado de Mauricio, que también se conoce como el Vado de Tania, que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos. Y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población. O sea, ella acompaña todavía a los pobladores. En Valle Grande, en un encuentro con las mujeres, no se conocía la figura de Tania. Eso nos amarró para siempre en la necesidad de difundir su obra, su ejemplo, en comprender qué significaba para una mujer estar en esas condiciones. Una mujer que no perdió su gusto por la vida cotidiana, por la literatura, por los boleros, por el folclore. Tania llega, como dicen ellos, volando, y ya llega dentro de un helicóptero. Las señoras de la población habían visto que los otros cristianos estaban en un cañadón y ellas no querían esto para ella. Consiguen un ataúd, consiguen unas sábanas y la llevan hasta el cementerio. Un grupo de madres, de mujeres acá en Valle Grande, solicitaron para que puedan darle una cristiana sepultura a Tania. Entonces mi tío fue el que donó el féretro para poderla enterrar. Sí, la enterraron en el cementerio, pero los dos días se dice que la sacaron y fueron y la botaron en Rotary Club. Valle Grande. Se informó que la identidad de Tania correspondía a la argentina Laura Gutiérrez Bauer y que el presidente Barrientos asistió a la inhumación. Muchos se preguntan por qué. La polémica que se produce en el ejército con qué hacer con el cuerpo de Tania, que había sido muerta en esa emboscada, si se le daba sepultura cristiana o no se le daba sepultura cristiana. Esa era la polémica. Había un bando que decía que no, que dejara que se la comieran las aves de rapiña. Y había un bando que decía que no, que era una mujer valiente, que había sido un digno enemigo y que por lo tanto había que darle sepultura. Esto determinó que Barriento definiera la forma de darle sepultura y le dieron sepultura cristiana. Tania cae en la emboscada del Río Grande el 31 de agosto de 1967. ¿Qué hacía ahí? Algunos medios dieron la noticia, sobre todo medios radiales. Tania, en la gesta boliviana
dirigida por el Che, formó parte de la concepción que él tenía para poder volver a Argentina. Y buscaba alguien que se ajustara a las características de Bolivia para que desde allí pudiera realizar todo el trabajo de inteligencia, buscar información y tener una cobertura de que en el momento en que él decidiera partir, tener alguien en el quien apoyarse en Bolivia. Y esa persona, después de un análisis que se hizo y se realizó, se consideró que era Tania, a la cual le dio instrucciones precisas de cómo tenía que actuar, qué tenía que hacer. Cuando nos separamos del Che en Praga, él nos dio instrucciones de que le planteáramos a papi que no tuviera ningún vínculo con ella hasta que desde aquí, desde Cuba, se le indicara. Prestó servicio como traductora a diferentes personalidades cubanas, entre ellas al prestigioso científico Antonio Núñez Jiménez, al comandante Ernesto Che Guevara y a la primerísima bailarina Alicia Alonso. Usted me ha trasladado tantos años atrás y mi vida después de eso ha recorrido tantas, ha tenido tantas cosas. Lo que tiene una vida de la persona, que no es simplemente respirar y dormir y comer un poco, no. Pese a pensarlo. Tamara nos sirvió de traductora. Entonces empezamos a hablar. Ella enseguida empezó a hablar en español, con un poco de canto, un poco de dejo, y no sé si, pero ¿de dónde? Usted habló español. Dice, es que es Argentina, lo aprendí en Argentina, che. Y yo estaba todo pensando en bailar y cómo me bailaba y qué es lo que tenía que hacer. Estaba en mi mundo de arte. Ella nos trajo a nosotros un mundo diferente que existe en el patria, cómo se defiende, cómo ella siempre estaba hablando de eso. Estábamos mucho el día, todo el día entero. Ella estaba con nosotros en la casa, en el apartamento nuestro. Y ella sentía mucho por Latinoamérica. Le gustaba Latinoamérica, le gustaban los latinos. Ella era muy fuerte, muy fuerte. Ella admiraba al Che Guevara. Ella admiraba al Che muchísimo, muchísimo. Para nosotros todo era correcto, bailar y vivir. Pero dentro de ese baile y vivir, era la gente que nos encontrábamos. Y entre ellas fue Tamara Bucca. Nos despertó a la vida de revolucionaria. Oye, nos tocaba el acordeón todo el tiempo, vine con su acordeón y nos daba serenata y nos divertíamos mucho. Pero ella decía que ella quería venir a Cuba con nosotros. Y nosotros cuidadísimos, porque sí nos llevábamos muy bien. Una muchacha muy viva. Muy viva y siempre estaba dispuesta a hacer algo por la vida, llena de fuerza, de imaginación y revolucionaria. Justicia para la humanidad. Justicia para la humanidad, decía. Un carácter fuerte y alegre, pero curiosa por todo lo de la vida. Muy medida en la política, de que el mundo tenía derecho a vivir y que el mundo tenía
no sé cuántas cosas estaba diciendo siempre. No, 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 esto no es justo. Tania vino como si fuera parte de la compañía. La traímos como miembro del ballet. Vino exactamente con nosotros. Llegó a La Habana el 12 de mayo de 1961. Pronto escribió a sus padres. La Habana. La Habana es hermosa. Los árboles, las palmas, la arquitectura, el mar. El embajador Giraldo Mazzola, en aquel momento presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, expresó: realmente no trabajó en el instituto, pero lo visitaba frecuentemente. Se vinculó a los grupos que atendían a las delegaciones. Y hablé con el Ministerio de Educación para ubicarla en esa institución como traductora. Y se incorporó a las organizaciones políticas y demás. Tuve la oportunidad de conocer a Tania como dirigente estudiantil que estoy en La Habana en el año 61. Y hay una reunión de la Unión Internacional de Estudiantes, la UIE, que con la FEU organizan este encuentro internacional con delegados estudiantiles de Europa, Asia, África y América Latina. Yo voy por Perú. Y la tercera semana era la construcción, el trabajo voluntario de todos estos delegados internacionales para construir una escuela para los niños en Cuba, en El Vedado. Y dentro de ese equipo estaba Tamara Bunke, así la conocíamos nosotros, la compañera Tamara Bunke, que era argentina, alemana. Y entonces era intérprete, pero al mismo tiempo era muy activa. Participaba en todas las actividades de organización. Preocupada, parece que había coordinado ya, y entonces llegamos y estaba Elche ahí. Bueno, hemos estado todo un día porque el compañero Guevara participó con los delegados estudiantiles. Yo la recuerdo físicamente como una mujer muy alegre, muy activa, ¿no? Muy solidaria y muy atenta a los requerimientos de los compañeros delegados. Que comienza a estudiar periodismo, se vincula al trabajo del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, de la Federación, trabaja como guía de turismo cuando vienen grupos alemanes. Incluso se cuenta que a los hijos de los trabajadores que estaban interesados, sobre todo en la Federación, pues le dio clases para que aprendieran el idioma alemán. Tamara participó en las actividades de movilizaciones del pueblo. Se relacionó con importantes personalidades políticas de la revolución, entre ellas la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, Vilma Espín. Integró a la milicia cuando estaba realizando una guardia. Su sonrisa la convertía en seriedad, pero su armonía y su familiaridad con todos nosotros era extraordinaria. Teníamos un grupito que tocaba guitarra y eso, y ella se incorporaba con su acordeón y cantaba muy bien esta que dice: allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, siempre tenía una sonrisa por de labios. Estableció amistad con el destacado revolucionario nicaragüense
Carlos Fonseca Amador, quien se encontraba en Cuba recibiendo entrenamiento militar para regresar a su país a combatir la dictadura de Somoza. Tania le expresó su disposición a incorporarse a la lucha guerrillera en ese país. Y yo fui a los Estados Unidos, bailé, vine. Y un día estábamos comiendo en el comedor. Y entonces por una ventana oigo, ¡hola! Y nos vimos y era Tamara, Tana Bunker. Ahí mismo le abrimos la puerta y la obligamos a entrar. Y nos enseñaba a tocar el acordeón. Y me regaló un acordeón. A mí me encantaba, yo quería tocarlo. No es fácil, parece fácil porque parece que uno más que hace así y hace música. No, es la forma que mueve y hace. Y las tonalidades que le daba la música, el acordeón. Es delicioso, es como el piano, uno hace así y toca, ¿no? Y uno pensaba que esa tecla no sale nada, así sale música. En eso apretado de acordeón, según como uno pone el aire, sale la música que uno quiere. Porque es una forma de hablarse mutuamente sin decir que yo estoy diciendo esto, pero allá al contrario lo estaba diciendo. Es el que está en el museo ahora. Yo llegué a tocar bien, bastante cositas en el acordeón. Pero lo más importante es que era el acordeón que ella me había regalado y ella se ponía a tocárnoslo. El acordeón de Tamara Bunke, Tania la Guerrillera, está en nuestra institución desde el año 1976, fecha en que Alicia Alonso lo dona al museo y junto con esa donación vino la interesante historia de que fue el instrumento con que Tania la Guerrillera le estuvo dando clases precisamente a ella. Ella era una inteligencia, una brillantez de líder tremendo que tenía. Tú la oías hablar y enseguida ibas atrás de ella. Creo que necesitan una persona como esa, de un empuje y de un idealismo fuerte, fuerte, fuerte. Pero con un entusiasmo y con una lógica, con una inteligencia que hablaba, que convencía hasta una piedra. Hasta una piedra convencía de cómo ella hablaba, el porqué, el por cuánto del mundo y cómo había que guiar el mundo. Después de cruzar la frontera peruana, llegó a la población boliviana de Copacabana. Se alojó en el hotel del mismo nombre. Continuó al día siguiente en camión a La Paz. Había llegado por fin a su destino. Estuvo alojada en el Hotel Sucre, en el centro de La Paz. Luego estuvo en el Hotel La Paz. Buscó un alquiler en la calle Juan José Pérez, también en el centro y conectado con la parte de la universidad. Ella vivió en varias casas. Se conocen algunas de ellas, pero hay una en la calle Espiazu, en la vereda norte, pasando la 20 de octubre, que en general no ha sido reconocida o detectada por quienes estudian la presencia de Tamara, de Tania, en Bolivia. Esta casa la alquiló y combinaba la vida en ese cuarto con aquella otra casa que la utilizaba, un pequeño departamento cerca del montículo que la utilizaba para recibir o tener contactos más bien políticos, porque es el momento en que se está comenzando a plasmar, después de la presencia de Guevara en Bolivia, la guerrilla que estallará en Ñancahuasú. Por diferentes razones, también vivió en una parte de esta misma calle, pero sobre todo se quedó los 8 meses más intensos de su actividad aquí en La Paz, en esta vivienda. Esta vivienda que mira al montículo, este parque que ha sido símbolo de muchas revoluciones y de muchos momentos históricos de La Paz.
esta casa que pertenece aquí a nuestros compañeros Rivero Tejada, Álvaro, Gonzalo, quienes pudieron conocer a Tania en esta su primera fase como Laura Gutiérrez Bauer. Un día asomó en las puertas de esta casa solariega y se encontró con mi madre. Y le hizo mucho recuerdo, en su calidad de alemana, a la nuera de mi madre, la esposa de mi fallecido hermano Guillermo, Mónica Burg. Y fue tanto el amor a primera vista y el aprecio que ella solicitaba una pieza en alquiler. Entonces mi madre no tuvo mayor reparo inmediatamente en otorgarle el apartamentito que ustedes van a visitar y van a ver luego, donde ella, Tania, vivió 8 meses. Mi madre le invitaba, por ejemplo, a tomar un café, se llevaban muy bien, conversaban. Mi madre, qué chica más amorosa, le gustaba mucho la arqueología. Viajaba al campo, a Tiahuanaco, etc. Conocía el presidente Barrientos. Era muy culta, leía mucho. Y el cariño que le tuvo mi madre, porque se nota que tiene un conocimiento increíble y cultura. Ella tuvo un rol muy importante como investigadora de la cultura, sobre todo la cultura andina. Quizás se adelantó a su tiempo, cuando el interés por los orígenes no era tan fuerte, con el apoyo del Instituto Boliviano de Cultura. Ella llegó cuando yo era directora nacional de antropología y me expresó su deseo de aprender folclore boliviano y lingüística. Entonces, como es mi especialidad, yo soy antropóloga, ¿no? Entonces, yo le dije que sí, de acuerdo a los reglamentos que teníamos, que la aceptábamos con mucho gusto, pero que ella fuera con una presentación de su embajada. Ella me dijo que era argentina, entonces yo misma hablé al primer secretario de la embajada argentina, al señor Ricardo Gutiérrez, y él le hizo la nota de presentación hacia mí. La aceptamos y la puse yo al comité de investigadores adscritos al departamento de folclore. Y en las investigaciones de campo que nosotros realizábamos, ella era muy colaboradora, ayudaba en todo y tenía muchísimo interés en aprender las cosas. Ella ponía, porque nosotros no teníamos muchos materiales, su grabadora también la ponía ella para que hacer los viajes. Sobre Tamara Bunke aparecen cosas que me parecen relevantes un poco para entender su propia vida. Por un lado, toda su experiencia de formarse como artista de la arcilla y de las artesanías. De hecho, cuando visité a la señora Plaskonska, que fue su profesora de cerámica, me mostró varias, aquí muestro dos, de las cerámicas que Tania, que ella conocía como Laura Gutiérrez, hizo. De hecho, hay una fotografía donde ella está mostrando la base de estas artesanías que tienen las siglas L de Laura G. Gutiérrez. Laura y Yolanda fundaron la Asociación de Ceramistas de Bolivia y organizaron la primera exposición de música folclórica y trajes típicos para un festival en la provincia argentina de Salta. Un día mi papá contrata a una profesora de alemán que nosotros no sabíamos quién era, pero era una señora que venía y nos daba clases de alemán en mi casa durante por un periodo de 4 o 5 meses, hasta que ella desaparece. Pero nosotros no éramos los únicos que éramos sus alumnos. También estaban los chicos que vivían en Sopocachi.
¿Cómo la podría describir a esta profesora de alemán? Era una señora muy parca en su vestimenta. Era muy bonita, pero al mismo tiempo no era ostentosa en su vestimenta ni en la forma de pintarse, nada. Más bien ella estaba, era completamente parca y tenía siempre estaba con la cara lavada, o sea, nunca se pintaba. Era estricta, nos daba tareas, ya si no hacías una tarea, ella te reñía. Al mismo tiempo, era una persona humana y era una buena profesora. Esos años yo vivía en Sopocachi, que es el barrio donde estaba en ese tiempo también ubicado el Colegio Alemán en la calle Aspiazu. Cuando fuimos con un grupo de compañeros del Colegio Alemán Mariscal Braun a pasar una clase particular con una profesora que iba a darnos un refuerzo en la materia de alemán. Recuerdo que yo era un niño muy inquieto, muy travieso, y estaba jugando el momento que ingresó esta profesora a la casa de este amigo y noté que ella me dio una mirada muy severa que fue suficiente para que yo me quedara tranquilo y empezaran las clases. Al poco tiempo, a los pocos minutos, ella se acercó y me acarició la cabeza en una forma más o menos amigable de decirme, bueno, pasó la reprimenda con la vista y lo que ahora hago es darte un cariñito. Ese tenue recuerdo hermoso que tengo de Tania lo conservo siempre y conservo en la memoria los ojos de Tania. Pero además una mujer que se veía extraordinariamente elegante, distinguida, era una persona que realmente imponía con su sola presencia algo mágico. Conoció a Pepe Bayón, propietario de la Peña Naira de Música Folclórica. Mi padre tuvo una galería de arte primero, que se llamó Galería de Arte, Artesanía y Folclor Naira, que al año siguiente se fundó la Peña Naira. En esta peña, pues, acontecían muchos eventos muy importantes de la cultura boliviana. Y en eso llegó una periodista, Laura, muy amiga de mi padre, según un relato que hace sobre ella, que dice, ¿no? El centro era frecuentado por mucha gente de la cultura. Por cierto que tuvimos la oportunidad de conocer a una muchacha alemana, o mejor dicho, de origen alemán, llamada Laura Gutiérrez Bauer. Era una persona vigorosa e inquieta, siempre estaba preguntando el origen de las cosas, como los niños, indagar sobre el origen de nuestra música, de nuestros instrumentos musicales. Sabíamos muy bien que grababa los programas musicales que se originaban en Peña Naira. Ella sentía predilección por la cultura y la vida social. Con esa hermosa mujer se podía hablar de cualquier tema. La Tania era de apariencia sencilla, vestía muy natural, pero sabía ponerse las cosas y llevarlas con elegancia, una mujer muy atractiva, dice mi padre. Logró hacer muchas relaciones con distintos grupos de artistas, personalidades en el orden cultural, artístico, también personalidades políticas y de otra naturaleza. Entonces ella ya logró ser, hemos hecho parte de la sociedad boliviana, del pueblo boliviano. Ella posteriormente inclusive casó con un boliviano y de esa manera ya tuvo acceso a la ciudadanía boliviana. Porque cualquier situación, digamos, de titubeo, de temor, podía significar el descubrimiento de que su identidad verdadera no era esa. Claro, eso nos muestra, digamos, el aplomo, la firmeza. Entonces, indudablemente, por los contactos, por la gente que conocía, de la esfera del gobierno mismo, hacían que Tania pueda ser una compañera muy valiosa
para el desarrollo ulterior de la lucha en Bolivia. Cuando a Aide Tamara Bunke le proponen tareas de formación operativa en Cuba para cumplir tareas en un país latinoamericano, le plantean que debe llevar un seudónimo, un nombre de guerra, y elige el nombre de Tania en honor a Roya Kosmodinenskaya, una guerrillera en la resistencia a la invasión nazi a la Unión Soviética. Roya Kosmodinenskaya, junto con cientos de miles de jóvenes, se unieron a la resistencia nazi. Y en las tareas que cumplió como guerrillera en la resistencia a esa invasión, Roya Kosmodinenskaya, Tania, fue presa, torturada y asesinada en la horca. Expusieron su cadáver durante más de un mes. Lo importante de toda esta historia es que Nadia Bider, la madre de Aide Tamara Bunke, contó la historia de esta guerrillera soviética, Aita. Y sabemos que Tamara asumió ese nombre en homenaje a esta heroína soviética. Hablar de Tania es hablar de una mujer valiente, una mujer con una coherencia y una capacidad de amar, que en distintos lugares del mundo Tania dejó esa huella indeleble. Y Tania, de alguna manera, nos representa la constancia, la dignidad de una mujer que nació para vencer. Ella es una de esas flores que se abonaron a esta construcción de un jardín nuevo, por la independencia, el compromiso por un mundo mejor, por la construcción de un mundo mejor. Tania, la guerrillera, Ita, Tamara Bunke, ha sido una inspiración para muchísimas mujeres. Ha sido el nombre utilizado recurrentemente por las guerrilleras, por las mujeres luchadoras por la libertad. Ha sido el nombre político en el caso de una guerrillera holandesa que está en Colombia, en la FARC, que formó parte de la FARC. Recuerdo con más exactitud a Cecilia Magna, quien de alguna manera ella rinde un homenaje a Tania y nosotros rendimos homenaje a Cecilia Magna, que es una luchadora, formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, una luchadora de la resistencia contra la dictadura de Pinochet, que es asesinada en el año 88 y que había tomado el nombre de Tamara. Yo creo que faltan homenajes, falta recoger la historia de Tania y falta difundir ese legado de valentía, de coraje, de entrega, enamorada de este pueblo, enamorado de las luchas de estos pueblos. Pero asimismo, luchadoras internacionalistas. Las misiones cubanas han hecho realidad los sueños de Tania y sus compañeros en Bolivia. Encuentro con la Brigada Médica Cubana en Bolivia siempre es emocionante, porque para que ellos estuvieran en Bolivia hizo falta mucha historia, hizo falta mucho Fidel, mucho Raúl, mucho Che, mucho Camilo, mucho muerto, muchas alegrías y un triunfo demasiado sólido en el tiempo, imagínate, 50 años, para que finalmente los médicos de la Brigada Cubana pudieran venir a Bolivia bajo la presidencia de Evo Morales.
a cumplir una parte del sueño del Che, que es una parte del sueño de Inti, de Coco, de Taña, de Chino, de tantos otros. Y entonces decía yo, un sueño cumplido es un sueño cumplido, pero hay que tener en cuenta cuánta idea, cuánta sangre, cuánto esfuerzo hizo falta para que la brigada, los médicos, cada uno de ellos, dejara la alegría y la comodidad de su casa para venir en este caso a La Paz, 3.600 metros, falta de oxígeno, y todas aquellas cosas que sabemos que sufre la gente que ha vivido bajo, que ha vivido al nivel del mar, para que vengan aquí a curar gente. Y sí, es un sacrificio histórico que ha dado paso a un nuevo sacrificio en favor de la humanidad. No es poco. Pensaba en todo eso mientras hablaba, por eso en un momento de la charla dije, yo sé que lo cotidiano muchas veces mata la mística, pero el trabajo, el esfuerzo permanente cotidiano es lo que nos permite mantener la mística en alto para que tantos médicos cubanos, a la orden de un presidente cubano, se traslade a un lugar donde la guerrilla cubano-boliviana asesinada y que dé la orden y esta orden sea obedecida para venir a curar a esta gente. De renacimiento y sueños, sueños que harán del hombre un humano, un buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde el alma hasta Para mí tiene que ser una personaje gloriosa y digna para respetarla y en cierto modo para distinguirla entre las revolucionarias que hubo en el mundo. Esto, su poema, su vida, la belleza de esta mujer,
Pero la belleza más allá de lo físico, la belleza espiritual, la belleza de conciencia que tenía, su entrega total a este continente, a esta región, inspira a nuestro padre cantor Alí Primera a componer y a escribir una canción que para nosotros significó también una lección, un aprendizaje. Por ahí, por esa canción, desde muy pequeños conocimos a Tania la Guerrillera. Y la canción comenzaba, su primer verso dice: tenía los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba a su patria amor de revolución. Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, 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 el pueblo tiene color. Tania, 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 eres guerrilla y flor. Tan triste que el Río Grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, 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 el pueblo tiene color. Tania, 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 eres guerrilla y flor. El lamento de la quena del altiplano cuajó, diciendo que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Thank you.